Muy sencillo. Pero realmente hace fuerte las personas. Los recuerdos de los colaboradores, cada vez que miramos atrás y recordamos, tanto logra su tanto avance científico que recordamos. El trabajo, la unidad y la perseverancia institucional. Todo lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de mantener y continuar la trayectoria de nuestro instituto. Hoy debemos mirar hacia el futuro, sin dejar atrás nuestro pasado, sin dejar de reconocer a todos aquellos que dieron su granito de arena para que el INCAP sea y siga siendo el INCAP. Una pequeña muestra de esa visión hacia el futuro es el lanzamiento de una aplicación móvil institucional, INCAP App. Es una primera fase de modo de prueba, la cual podrá ser descargada primeramente de manera interna y luego al público en general. Para ello, me gustaría que los compañeros de informática nos pudieran presentar un pequeño video de lo que va a ser nuestra app institucional. Si bien esta aplicación institucional en primera instancia va a estar dirigida a los servicios que el INCAP promueve, creemos que estamos mostrando una pequeña muestra de las múltiples oportunidades que debemos explorar con la conexión de la innovación de la tecnología con la solución de los problemas en salud y nutrición. No quisiera terminar de insistir en el valor y responsabilidad que cada uno de ustedes, estimados colaboradores, tienen en el desarrollo de nuestra institución y felicitarlos a todos ustedes por la perseverancia, el trabajo, el entusiasmo que hoy premiamos y sobre todo por el servicio y los años de servicio que han prestado al INCAP. Muchas felicidades y que tengan un muy, muy, muy bonito, feliz aniversario. Gracias. Gracias, director. Desde sus inicios, hace 73 años, el INCAP, a través de su personal, ha construido su trabajo con valores y principios que orientan el quehacer y la convivencia en un ambiente de respeto
y búsqueda continua de la calidad en su trabajo en función de su misión. En INCAP hay personas que han alcanzado una extensa y fructífera labor durante su trayectoria. Se distinguen por la entrega al trabajo e identificación con la misión y visión del instituto. Hoy INCAP se complace en reconocer la trayectoria de 5 de sus colaboradores que han logrado alcanzar 10, 15, 20 y 25 años de labor dentro de la institución. Veamos. Lucía Mérida, 10 años. Lucy, como le llamamos cariñosamente, posee el título de secretaria comercial y ha brindado apoyo secretarial en la unidad de nutrición y micronutrientes desde la gestión de la doctora Ana Victoria Román, quien le brindó la oportunidad de realizar sus prácticas en la unidad y posteriormente la oportunidad de pertenecer a la familia incapense a través de diferentes formas de contratación. Lucy comenzó su aventura en el INCAP desde muy joven, ofreciendo apoyo secretarial, y gracias a su buena iniciativa, ha desarrollado habilidades en el manejo del sistema institucional ERP, en asuntos de contrataciones de personal, órdenes de compra, reportes presupuestarios, preparaciones de talleres, entre otros. En los últimos años, ha desarrollado diferentes actividades secretariales administrativas, en apoyo a proyectos y estudios de investigación a cargo del Dr. Manolo Mazariegos y la licenciada Mireya Palmieri. Se caracteriza por su amable sonrisa, su empatía y disposición en colaborar y apoyar a sus compañeros, tanto en el ámbito laboral como personal, ya que a través del tiempo ha logrado forjar amistades que la aprecian mucho. La felicitamos efusivamente y le reconocemos cariñosamente su dedicación en INCAP en estos 10 años de servicio. ¡Felicidades! Por favor, Lucía Mérida, pasar al frente. Le entrega el reconocimiento a la licenciada Mireya Palmieri. Si gustan, aquí al frente, para que todos veamos. Roberto Luna, 10 años de servicio al instituto. Inició su trabajo en el INCAP en el año 2012, en la unidad de planificación como encargado de soporte técnico IT. Roberto se ha caracterizado por ser un profesional altamente comprometido, responsable, dedicado y colaborador. Debido a su trayectoria, fue acreedor al Premio Marilú del Valle en el año 2015. En este mismo año, debido a su proactividad y disponibilidad en apoyo a mejorar la imagen institucional, obtuvo el puesto de productor audiovisual, cargo que desempeña hasta la actualidad de manera eficiente. Roberto es especialista en dirección y producción de cine, video y televisión por la Universidad Europea del Atlántico. Además, cuenta con varios diplomados en producción audiovisual, edición, diseño y locución. Actualmente estudia mercadotecnia y publicidad en la Universidad Galileo. Muchas felicidades, Roberto, por tus logros obtenidos. Sigue adelante. Adelante, por favor, Roberto. Hace entrega del reconocimiento el doctor Wilton Pérez.
Carlos Che, 15 años de servicio al instituto. Carlos Che se desempeña como oficial de presupuesto y finanzas en la unidad de administración. Posee el título de licenciado en contaduría pública y auditoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Carlos constituye un recurso importante para las funciones de la administración y se distingue por su grado de compromiso más allá de sus atribuciones. Desarrolla su trabajo con mucha dedicación y responsabilidad y es parte vital en el control de la información financiera de la institución. Por sus cualidades mostradas en su trabajo, se hizo acreedor al premio del director en el año 2016. Muchas felicidades por estos 15 años de servicio. Carlos Cheno se encuentra presente en este momento, le enviamos un saludo y en su nombre recibirá el reconocimiento nuestro compañero Mario Aguilar, de manos del director. Un aplauso. Norma Alfaro, 20 años de servicio al instituto. Norma Carolina Alfaro es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en nutrición y alimentación con énfasis en sistemas alimentarios por INCAP, OPS, Universidad de San Carlos de Guatemala y un posgrado en especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente ocupa el cargo de jefe del Departamento Técnico de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos de INCAP. En coordinación con su equipo de trabajo, ha logrado excelentes resultados en los programas y proyectos que el departamento tiene a su cargo, tanto para el desarrollo profesional de nutricionistas como para el fortalecimiento interinstitucional en salud y nutrición en Latinoamérica y en particular en los países miembros del INCAP. En muchas oportunidades, el equipo del departamento que ella coordina ha alcanzado el reconocimiento Equipo Sobresaliente del INCAP. A lo largo de su carrera profesional, ha recibido reconocimientos de diferentes instituciones, entre ellos, reconocimiento Nutricionista Notable 2022 por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Reconocimiento Trayectoria Profesional Relevante del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala 2018. Reconocimiento en el Programa Cívico Permanente del Banco Industrial de Guatemala, nominada por el INCAP en el 2015. Premio del Director en el año 2010. Condecoración del Colegio de Profesionales de Guatemala, Profesional Ilustre del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala en 2009. Socia Honoraria de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala, ANDEWAT, 2009. Diploma y Medalla de Bodas de Plata Profesionales del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, 2004. Felicitaciones, querida licenciada Norma Alfaro, que su disciplina, entusiasmo, perseverancia y espíritu innovador nos siga dando ejemplo. ¡Feliz aniversario! Por favor, licenciada Norma Alfaro, la queremos aquí al frente. Director. Nos entrega el reconocimiento nuestro director por 20 años de fructífera labor de la licenciada Norma Carolina Alfaro. Carmen Lara, 25 años de servicio al instituto.
Carmencita, como le llamaron sus compañeros, inició labores en el INCAP el 1 de septiembre de 1997 como asistente de servicios generales, atendiendo la planta telefónica. Es egresada del Instituto Guatemalteco Americano, IGA, en donde obtuvo el título de secretaria bilingüe. También cuenta con estudios universitarios de la carrera técnica de administración secretarial de la Universidad Mariano Gálvez. Carmencita se ha caracterizado por ser una persona responsable, amable, con alto sentido de compromiso con las atribuciones que se le encomiendan. En años anteriores, ha participado con gran entusiasmo en actividades socioculturales y deportivas institucionales. En el año 2006, fue merecedora del Premio Marilú del Valle por su alto desempeño y compromiso con la institución. Actualmente es la encargada de compras en la unidad de administración, función que desempeña con responsabilidad, compromiso y dedicación. Hola mami, ¿cómo estás? Aquí deseándote con todo el cariño y con toda la alegría, felicidades en tus 25 años de trayectoria en el INCAP. Sabes que te amo mucho, mami, que estoy muy agradecida por ese esfuerzo y por ese compromiso, tanto con la empresa como para con nosotros, tus hijos. Fuimos parte y somos parte de tu crecimiento en la compañía y de los años que lleva. Así que muchas gracias, mami, por tu esfuerzo, por tu dedicación. Muy bien merecidos y celebrados estos 25 años. Te amo mucho. Hola, mami. Muchas felicidades en tu 25 aniversario de trabajar en el INCAP. Te amamos mucho, estamos muy orgullosos de ti. Te agradecemos por el esfuerzo que has hecho todos estos años para cumplir con tu trabajo y para cumplir con nosotros. Felicidades, INCAP, por otro aniversario más. Y mami también, pues, un gran abrazo, una felicitación por el esfuerzo hecho ya los 25 años en INCAP. Y pues, te amamos. Te amamos. Muchas felicidades por estos 25 años de servicio. Recibimos con un aplauso a Carmencita, por favor. Recibe su reconocimiento, una placa conmemorativa de manos del director. Y un pin, y el pin que representa la labor durante 25 años. Felicitaciones a todas las personas, a los compañeros que han recibido este merecido reconocimiento. A continuación tenemos palabras de la licenciada Norma Alfaro, en nombre de los compañeros homenajeados, por favor, licenciada Norma Alfaro. Recibámosla con un cálido, cariñoso aplauso. Traigo mi chivo. Familia incapense. Familia incapense, un buen día para todos y también para nuestros invitados familiares que nos acompañan. ¿Se oye? Aunque ya algunos mensajes del director tienen este sentido, yo tomé de base una pequeña reflexión sobre el legado, la siembra y la cosecha. Han sido muchos años de recorrido en INCAP y tengo la certeza de que las siembras y el legado han sido muchos y las cosechas aún más. En la ley de la siembra y la cosecha se reconocen tres principios. Uno, el resultado de la ley es multiplicativo. Una persona siembra una semilla, pero como cosecha no se obtiene otra semilla, sino que el resultado
de que dicha siembra será un árbol, una planta o un arbusto que tiene muchos frutos y muchas semillas dentro de esos frutos. Dos, el proceso tiene un orden lógico, es muy simple. Nadie puede pretender obtener una cosecha sin haber sembrado antes. Tres, el tipo de género de la cosecha está determinado por el tipo de género de la semilla. Cualquier tipo de semilla que usted siembre recogerá una cosecha multiplicada del mismo género. En el caso del INCAP, pienso que se han cumplido las tres leyes: un efecto multiplicador de muchos frutos y muchas semillas, una constante siembra y una cosecha multiplicada. Pero además, han habido muchos sembradores, un campo extenso para la siembra, el abono permanente de mentes creativas, iniciativas, programas y demás, una estación, un clima, un problema y otro, y se ha sembrado oportunamente y correctamente. Y una semilla de calidad que también ha determinado la calidad de la cosecha. En el INCAP todos somos semilla, con potencial para cosechas increíbles. A esta fecha, como se ha mencionado, y a todos lo sabemos, celebramos 73 años de historia, conocimiento y sabiduría, lo cual constituye el legado del INCAP como fruto de la siembra de todos los que nos han antecedido para construir esta historia que va más allá de la seguridad alimentaria y nutricional, porque es construir vida y bienestar para la población dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy, como ha sido tradición en el instituto, se brinda reconocimiento a 5 funcionarios que hemos sido receptores del legado y de la cosecha abundante de 73 años. Carmen Lara, Carlos Che, Lucía Mérida, Roberto Luna y mi persona. Quienes junto a todos los funcionarios que hoy conforman el instituto, también hemos aportado a la siembra para que la cosecha se multiplique y ese legado se extienda al mundo y continúe eternamente. Reiteramos nuestra gratitud a las autoridades del INCAP por este reconocimiento, a las generaciones que nos antecedieron y a los que vienen con nosotros. A todos quisiéramos contagiarlos del espíritu de servicio para continuar en esa permanente transformación y contribuir con la misión que se nos encomienda. Por último, solamente me queda decir, de parte de todos los homenajeados, de los 5, que no recibimos este homenaje como personas individuales, sino en nombre de todos nuestros compañeros, porque no trabajamos solos, trabajamos en equipo y el esfuerzo de uno se complementa y consolida con el de otro. Así que el reconocimiento es para todos. Feliz aniversario. Muchas gracias, querida licenciada Alfaro. La administración del INCAP quiere reconocer el mérito por superación de uno de nuestros compañeros, por lo que solicito a Jenny Ho pasar al frente para dar tal reconocimiento y revelar el nombre del compañero. No lo voy a decir yo, lo dirá ella. Así es que, por favor, te recibimos. César Chaico. César, queremos reconocer su esfuerzo por haber alcanzado el grado académico de bachiller en ciencias y letras. Querer es poder y sí se puede. Felicidades, César. Y el diploma dice así: el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá,
INCAP, en el marco de su 73 aniversario, otorga el presente diploma de honor al mérito a César Augusto Chaico Cux por alcanzar el logro académico de bachiller en ciencias y letras, y firma el director, licenciado José Renán de León Cáceres. Felicidades, César. Y para quien no sabe, César, adicional a esto, es pintor muralista y tiene varios murales pintados en Ciudad Quetzal y en San Juan Zacatepeque. ¿Es así, César? Así es que un aplauso. Tiene muchos dones y que les está dando vida. Una tradición del INCAP es el reconocimiento al desempeño laboral del personal de apoyo a través del Premio Marilú del Valle. Veamos el motivo por el que se entrega este premio y quién fue Marilú del Valle. Marilú del Valle fue una distinguida profesional que laboró para el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, desde 1961, cuando ingresó como parte del cuerpo de secretarias. Su calidad humana era expresada en todas las actividades que desarrollaba, proyectándose en bienestar para sus compañeros del INCAP. Marilú mereció ascensos hasta llegar a desempeñar el cargo de jefe de personal durante los últimos 14 años de su vida. Fue en ese punto culminante cuando ella conoció la existencia de una grave enfermedad, a pesar de la cual proyectó entusiasmo en una incansable labor de servicio a los demás. El ambiente de trabajo en el instituto recibió un gran estímulo con esa actitud, que la convirtió en un ejemplo. El premio que lleva su nombre, Marilú del Valle, se otorga al miembro del personal del INCAP de la categoría de apoyo que por su excelente desempeño, además del aporte que brinda al engrandecimiento del instituto y su proyección social, haya sobresalido durante los años de servicio. El perfil de la persona a quien se le otorgará el premio es el siguiente. Debe haber contribuido con alto grado de compromiso y profesionalismo en el desarrollo de las actividades de su unidad. Debe haber cumplido con gran responsabilidad en el desempeño de las funciones asignadas. Debe haber fomentado las buenas relaciones humanas dentro del personal del instituto y dentro de su sección. Por último, debe haber contribuido a dar a conocer el nombre del instituto fuera de él y en el medio al que pertenece el candidato. Habiendo dicho esto y sin nada más que agregar, daremos a conocer al ganador del premio Marilú del Valle de este año. Muy bien, muchas gracias. Ya conocimos, para quien no sabía quién fue Marilú del Valle. Y hay un reconocimiento que lleva este nombre y lo entregará el director. Yo no conozco el nombre de la persona que fue acreedor al premio, así es que, por favor, director. Primero quisiera agradecer a la familia de Marilú y también al doctor Martí Innings, quienes por todos estos años previos estuvieron aportando para el reconocimiento de este premio. A partir del próximo año, el INCAP asumirá el otorgamiento del premio que se da de manera efectiva para el premio Marilú del Valle.
Este es un premio que ya vimos los requisitos que debe tener la persona. Y se conforma un comité y son los coordinadores o los jefes de departamento quienes postulan. Generalmente en los 2 años que he estado como director, las postulaciones han sido muy ricas, muy variadas, y el comité ha tenido siento que ha sido difícil para ellos escoger el premio Marilú del Valle en todos estos años. Yo realmente en muchas ocasiones tampoco conozco el nombre hasta el día de hoy que me lo entregan, así que es de manera totalmente independiente y transparente. Y esto es como la premiación de los Óscares, ¿no? Que uno va abriendo el sobre y se va enterando de quién es el ganador o ganadora de este año del premio Marilú del Valle. Bueno, ya me enteré porque ahora estoy viendo bien el diploma, ¿no? Pero siempre me gusta poner un poquito de tensión, ¿no? Todo el mundo quiere saber y que digamos. Y yo creo que en esta ocasión, como en la mayoría, es una muy bonita representación de lo que significa el Premio Marilú del Valle. Y yo creo que al inicio de mis comentarios o de inauguración de esta premiación, para mí lo más importante y lo que queda de cualquier institución es la calidez de las personas. Cuando ya no me toque estar aquí en funciones como director, creo que me voy a recordar más del trabajo cotidiano de firmar documentos, de estar revisando papeles. Tal vez me voy a acordar de los chistes de Wilton, los regaños de doña Norma, los consejos del doctor Mazariegos, la tenacidad del doctor Manuel. Y eso es lo que realmente queda al final, o sea, que de la institución no queda los muros, las paredes, los techos, eso se desgasta, se destruye. Queda es la calidad y la calidez de las personas. Y este año, el premio Marilú del Valle será otorgado a la señora María Elizabeth González, mejor conocida como Doña Betty. Está aquí, pero creo que no se lo cree. La señora Betty no solamente ha estado por larga trayectoria en el INCAP, por más de 25 años en el INCAP, sino también que ha acompañado a muchos de los niños que hoy también son adultos. Y yo creo que esta es una muy bonita forma en estos 73 años de reconocerlo. Felicidades. Yo sí no digo nada porque no quiero para hablar. Pero la parte que gracias. La queremos, Betty. Betty ha cuidado de los niños de la guardería, de la sala cuna, ha visto generaciones, nos cuida a todos, a los niños y a nosotros adultos también. La queremos mucho, Betty. Un aplauso nuevamente, por favor.
Con la entrega del Premio Marilú del Valle, damos por finalizada esta actividad. Felicidades, funcionarios, homenajeados, todos. Finalizamos la entrega de reconocimientos, así como la ceremonia, lo que nos prepara para un nuevo año de fructífero trabajo. Un abrazo fraternal a la distancia a todos los compañeros incapenses y a quienes estuvieron presencialmente en esta ceremonia. Hay quienes están viéndolo desde las oficinas o algunos que están trabajando a distancia, en casa o fuera del país. Así es que un abrazo fraternal a todos, hermanados, con un mismo fin, un mismo sentido, en una misma misión por nuestros 73 años y vamos por más. Salud y éxitos para todos. Voy a llamar aquí, por favor, bueno, antes de finalizar y que salgamos, les recordamos que a las 2 de la tarde inicia la reunión científica de la evidencia a la acción, experiencias exitosas para promover la salud y prevención de las enfermedades crónicas a lo largo del curso de vida, que incluye dos simposios. Salud, el primero es Salurbal, promoviendo la salud de la niñez en ambientes urbanos de 14 a 15:30 horas. Y el segundo simposio es aplicación de la ciencia de la implementación en la búsqueda de mejorar el manejo de la hipertensión arterial en áreas rurales de Guatemala, de 15:35 a 16:35 horas. Así es que los esperamos. Esta transmisión se hará a través de Facebook Live, del INCAP, y a través de la página web. También quienes tienen la invitación, tienen un código QR, pueden escanearlo y a través de este código también entran al enlace de las transmisiones. Ya el doctor Manuel Ramírez, ya lo vemos por ahí, ha preparado para conducir uno de estos simposios de la tarde. Así es que hasta la próxima, nos vemos más tarde a partir de las 2 de la tarde. Felicidades a todos. Por favor, a los homenajeados, les solicitamos que vengan aquí al frente para la toma de la foto respectiva.